Funcionarios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y de la Universidad de Costa Rica estarán desde este 21 de mayo y hasta el 25 en Pérez Celedón, realizando una inspección de calidad eléctrica. La inspección se realizará en tres distritos generaleños: Rivas, Cajón y San Isidro del General. Para medir las variaciones en el voltaje del suministro eléctrico, y a partir de ahí tenemos 8 días para obtener los resultados, los cuales de una u otra forma nos permitirán determinar si estamos cumpliendo con la norma o no. Estas inspecciones son de suma importancia, pues se puede valorar la calidad del servicio que se recibe en las comunidades de Pérez Celedón, en este caso el que brinda el Instituto Costarricense de Electricidad. Corresponden a inspecciones residenciales, ¿verdad? Del servicio de electricidad que presta el ICI. La idea de estas inspecciones es medir el nivel de voltaje con el cual se presta el servicio según la norma SUCAL. Y lo que buscamos es ver si hay alteraciones de acuerdo a los parámetros que establece dicha norma. Los beneficiados en estos casos son los usuarios. Dentro de las ventajas o los beneficios que puede obtener el usuario producto de estas inspecciones de calidad es que podemos determinar si hay algunos aparatos electrónicos que están sufriendo por caídas de voltaje o alteraciones en el voltaje, ya que esto les resta vida útil, incluso hay mal funcionamiento de los mismos, calentamiento de máquinas rotativas como motores y bombas y problemas en los equipos de iluminación. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos recuerda a los usuarios que las personas que realizan estas inspecciones están debidamente identificados y si existe alguna duda puede comunicarse al 8000 27 37 37.